Bueno, tal vez se murió. Soy Killa y estamos de vuelta con Blade and Soul. Hace mucho que no grabo este pedazo de juego con esta jaca tan bien dotada, tan... Y además, bueno, ya sabéis que tenía aquí a Karajina, ¿vale? Y a Yakuno. La Gunner. Voy a jugar con la Gunner, que fue la última clase que añadieron, creo. Y estaba bastante up, creo recordar, pero no sé si había alguna clase más. Bueno, no puedo... Tendría que borrar alguna. No voy a borrar alguna. Ninguna, ni tampoco voy a coger... Uy, se me ha enganchado por aquí el cable. ¿Qué pasa? Dios mío, tengo un lío de cable que lo flipa la cara. En fin, menos mal que me voy a mudar ya mismo. Vamos con Yakuno. A ver qué tal Blade and Soul. Tila. Hace, vamos, por no decir casi un año que no juego a Blade and Soul. Pero bueno, pues sí, se me ha enganchado esto, ¿qué puede pasar aquí? Bueno, un día todo me revienta los cascos, se me va a romper el cable. Mira, no sé si veis cómo lo tengo. Tiene ya 5 años, demasiado me están durando. El caso que, bueno, Blade and Soul para mí es... no es el juego con el mejor editor de personajes, que para mí ese galardón se lo lleva Black Desert, pero es el juego con las mejores jacas, es decir, con las mejores mujeres, con las mejores suculentas, las mamus, las mamacitas, los papus no, las mamacitas. Eso, que tenga que cagar, que tenga que cagar la pata abajo la chica hasta aquí. Pero bueno, de hecho hay un youtuber que se llama Doctor no sé qué, que crea juegos eróticos con los personajes de Blade and Soul. Bueno, eso lo digo todo. Podéis buscarlo, lo vais a encontrar fácilmente. El caso. Vamos a echar media horita de gameplay y os informo, ya que estáis aquí y os he captado vuestra atención, de que estoy votando. Tenéis una votación activa en mi Twitch y en Twitter sobre una cosa muy seria. Sobre los juegos, sobre los directos. No sé si poner a votación un juego semanalmente, así. O pongo 4 juegos y el que salga jugaré durante una semana y así sucesivamente. Y también recordad de que ya somos 9000 polluelos en el canal y este sábado vamos a celebrarlo en YouTube. Verdad, papá. He mandado 4. ¡Nini! ¡Qué guapo! 1, 2, 3, 4. Speed de Hong Kong Equipel Char. Qué guay, ¿no? Si yo me han dado aquí. ¿No puedo tirar más? Vámonos. Bueno. Te digo. Hace mucho no juego, así que no sé cómo estaba esto. ¿Vale? Uy, esto nuevo. La interfaz. Que yo vea esto. La interfaz que yo vea esto. A la H, aquí. Social Clan. Ah, vale, han puesto una especie de... Vale, para Social Clan y demás. Vale, curioso. Vale, ya digo, es que hace que no juego eso y más. Bueno, vamos a ir entonces, vamos a ver si puedo dar a ese. Se ve que con la... Vale, con esto que agarre con foco recovery. Y disparo, vale. Pues estaba roto, sí. Sí, estaba rota esta clase.
No me acordaba lo rota que estaba esta clase. No me acordaba lo rota que estaba la clase, ¿eh? En serio. Pues sí. A ver, hace mucho no juego, pero che. Hace mucho no juego, pero como para. ¡Uf! En serio, no me acordaba que esto va tan roto, esta clase. Vamos para adentro. No será el que yo creo que es. ¿Han metido un barco volador, en serio? ¿Han metido barco volador? Es que está la pantalla de carga, no sé por qué sale negro, pero bueno, está la pantalla de carga. Recordar, ya somos 9000 polluelos. Recordar, seguime en Twitter. Es muy importante, seguime en Twitter. Para que sepáis todo lo referente al canal. Y sobre todo, para los directos, seguidme en Twitch. Aunque el especial 9000 lo voy a hacer un directo en YouTube. Pero lo que me importa es que me sigáis en Twitch, que es donde hago directos todos los días. Es importante. Sobre todo porque podéis participar con votaciones. Podéis ganar premios. Punto. Es donde más interacción tengo con mi, digamos, seguidores. Por eso es importante y hago mucho hincapié de que me sigáis por Twitch. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos encontramos aquí? La verdad que no tengo ni idea de cómo tengo el inventario. Está. Vale. Me acuerdo que estuve dándole caña a una cosilla para pillar la arma. Porque me estuve viendo una guía de cómo pillar la arma y cómo ir. Digamos que evolucionándola, pero se me ha olvidado. Oh, pero es que pega unos tintes que te caga la pata abajo. Venga, esto está roto. Esto está muy roto. Por eso que no me acordaba de lo rota que estaba esta clase. No me acordaba de lo rota que estaba esta clase, en serio, eh. Me cago en los cojones y en todos los.
Aquí tengo algo marcado. Ah, vale. ¿No puedo usarlo? Ah, vale, que solo para carácter, no sé qué es cuánto. Esto requiere una llave, que no tengo llave. Pues ya está. No puedo entrar. Habla con Jiwonga. Jiwonga versión y otra de Jiwonga. Track Quest. Para ahí está, ¿no? Vale, no se puede ir para allá, perfecto. Vámonos para afuera. Esto es, entra para adentro y sal para afuera. Ay, qué lío. En fin. Hemos llegado. Fue completada. Fue completada. See if you can find a Y fue cogida. Y además reparada. Mira, mira una cosilla. Ahí está. Mira. Ahí, pasar la foto. Está. Me hago una caca muy guapa, ¿eh? Yo la mito. The screenshot has been saved. ¡Oh, manda un logro para hacer foto! Como eres un puto pederasta y un pervertido que hace fotos a muñecas, te hemos dado un puto logro. Recuerda, prepárate para recibir el FBI en tu casa. Llegará en un par de horas. Qué buena gente son los de Brian Soul, ¿eh? Como te gusta hacer fotos a muñecas y animadas, pues. Ahí tienes un logro. Para ti, para tu cuerpo. Me han dado muchas cositas. Vale, esa por ahí. Luego aquí tengo otra cosita que no sé para qué vale. Esta es la arma, Training Pistol. Tengo que verme una cue. Yo quiero ver una cue, a ver cómo hago. Y también. Dios mío. Vale, esto para hacer. Vale. A ver cómo hago para poder ir mejorando el arma poco a poco. Porque la verdad es que no recuerdo. Pero aún así tengo que mirarlo. Claro, está siempre y cuando de que me digáis de qué queréis.
de que juegue un poquito más el juego. Ataque de nivel de duda, vale, por eso, lo que habéis leído ahí. No son los osos, pero uy. Iron Ox, pilla su bicharra, ¿cómo no? Estos son. Que revienta. Vale, esta cosa ya me ha hecho. Vamos a tragar, me la quito en medio y ya la tiro para arriba. Ya sabéis que se me ha echado la mano, o si tenéis la guía a mano para pasármela y poner el enlace en los comentarios del vídeo, pues mira, podría mirar. Y si queréis ver un poquito más de Brilliant Sun en el canal, decírmelo, o algún directo, decírmelo, ¿vale? Recordad que pondré las votaciones en Twitch y en mi canal de Twitch. Perdón, en las votaciones en Twitter y en mi canal de Twitch. Para que elijáis si queréis que durante una semana juegue a Brilliant Soul. Ah, vale, aquí que me encuentro. Ah, vale, esta va a ser la del de entrenamiento. ¡Level 14! ¡Level 14! ¿Qué vas a ver? Lo que hace moverme simplemente, ¿no? Eso parece. ¡Fu! Es que le pega unos tites ahí, ya quema ropa, revienta cráneo, saca tripa y rompe costilla, que no vea, ¿eh? Uy, que me han dado repita. Bueno, me han dado rompí. Dime que sí, papu. ¿No me han dado una camisa o algo? ¿Una camiseta o algo así? ¿O yo lo he fumado? ¿Me sueño? ¿O tal vez se me ha autoequipado?
No sé. Me mola cuando las cosas salen bien. Habla con no sé qué. Aquí hay algo más. Ay, que aquí hay una cosa. You made it. Our special. Vamos, entróname, que ya sepa cómo matar más. A Master, vale. How dare you defy the dusk adders? When you see the green after image, that's your cue. Watch for the firestorm. When you see the green after image, that's your cue. When you see the green after image, that's your cue. When you see the green after image, that's your cue. Wow, good job. You're strong. When you see the green after image, that's your cue. Nice work, Cricket. Vale. Adiós, zorrita. A toda por culo. Vale. Ya, gracias, ni nada. Vámonos, yo más. Vamos, entregamos y acabamos, ¿vale? Yo hago de todo mientras que grabo y juego, ando por el móvil, por WhatsApp, con Nintendero. Que juega conmigo, que solo juega conmigo en directo. Nintendero. En fin. There's no, please, hurry. Uf, esto lo han cambiado. Esto lo han cambiado. Uf. Esto lo han cambiado. Han cambiado tela. Bueno, ya sabéis que, si os acordáis, si tenéis a mano alguna el link para saber cómo ir mejorando el arma, decírmelo, ¿vale? Lo ponéis. Y si queréis ver más más Blian Show, pues bueno, me lo podéis comentar perfectamente. Yo lo traeré, bueno, o en vídeo, como vosotros veáis que es más cómodo, o en directo, ¿vale? Por cierto, me manda aquí. Y que estará a variable en un minuto. Lo dicho, bueno, también puedo irme para allá a pata, ¿no? O hasta muy lejos. Porque aquí había montura. Ya ni me acuerdo si aquí había montura. Aquí lo que había era a volar como una especie de Goku, no sé. Aún no puedo ir para allá, ¿verdad? Aún no puedo. Tengo que esperarme un tiempo para poder ir para allá. Ah, está aquí al lado.
estamos aquí arriba ya. Ah, empieza ya. Aquí está lo de la ruleta esta. Y esta para ganar la cajita esta. Yo creo que la ruleta le di tanta caña que no llegué nunca a pillar nada. Bueno, por lo menos con la clase. He ganado, cosilla. ¿En serio? Ah, vale, ese, vale. Amigo, vale. Ya lo pillo. Aquí está el tío este, que no paran de reventar lo que está ahí. Y creo que mientras más daño le haga, más mierda te lleva. Creo que me pasa. Ahora simplemente ir para allá y darle a la ruleta. Y para ganar cosillas, pero creo que me hace falta algo para abrir la cosilla. A ver, me he mandado una mierda. Si ya tuve daño que te pego, nada. Me dan porquería, aún me queda otra. Nada. Más nada más que porquería de esta. No me han dado el arma ni nada. Aún así luego miraré a ver. Eso me gusta más, lo que me van a dar ahí. En fin, pues yo lo he dicho, ¿vale? Vamos a dejar por hoy Brian Show. Recordad que si queréis más Brian Show, decídmelo, que yo encantado de la vida os lo traigo, ¿vale? Y así podemos ver a este pedazo de belleza. O si queréis otra de mis clases, tengo esta. Tengo la Sword Master, creo. Y la otra, la de... Una que me tiraron antes de las ganas, que no me acuerdo cuál era. En fin, lo he dicho. Que nos vemos en el siguiente vídeo directo en Killer Samus Game o en Killer Samus TV. Soy Killer, me despido. Hasta la próxima. Adiós. Y esto era... ¿Cómo era? Me pongo nervioso y no puedo hacer. Aquí ahora. Ahora sí. Adiós. Let's go.